Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nació en noviembre de 1651 en una ciudad en México. Ella se hizo una monja porque quería tiempo para leer y estudiar. Ella escribió poemas, obras de teatro y artículos erudit eruditos. Artículos eruditos son como artículos uh, de los científicos. Un tema principal en sus obras son los derechos de las mujeres. En ese tiempo, en esa época, las mujeres no tenían muchos derechos. Ella pensaba que las mujeres debían leer y estudiar como los hombres y por eso ella fue criticada por la Iglesia. Ahora ella es un personaje muy importante en la historia de México. Esas son mis fuentes.